puedo creer, no lo puedo creer. Declaro los mejores goles del Mundial de Rusia 2018. Y el que los haga mejor se lleva 10 mil pesos. Vamos a comenzar con el primer gol, que va a ser el de Toni Kroos contra Suecia. Como se habrán dado cuenta, este es un tiro libre que hace este crack con ayuda de un compañero, así que lo vamos a replicar tal cual. Y las reglas son las siguientes: consiste en 3 oportunidades cada quien, 3 para vecino, 3 para su servidor. Y les recuerdo que el que realice los mejores 5 goles de los que vamos a replicar el día de hoy se lleva el grandioso premio. Primera oportunidad, cracks, vamos a intentarlo. ¡Oh! Ahí está. Vamos con la segunda, cracks. Esto está sencillito. ¿Listo? Listo. No. Más para allá, más para allá. Última oportunidad, cracks. Venga, sí se puede. ¿Listo, vecino? Listo. No. No. Terrible. Bueno, amigos, acá no le fue nada mal. Un golazo muy bien al ángulo. Así que venga, vamos a tratar de superarlo. Venga, primera. Uf, ok. Segunda oportunidad, venga. Más o menos. Tercera y última oportunidad, amigos. Uf, ok. Creo que se la lleva Capi por esta ocasión. Vámonos al segundo, venga. Vamos con la recreación del segundo gol y es el de Quaresma contra Irán. Es un magnífico tiro que hizo de 3 dedos colocándola en la parte del ángulo, así que vamos a tratar de hacerla idéntica y a ver qué la hace mejor de Capi y un servidor. Como se darán cuenta, hay un muñeco en la parte de atrás donde va a limitar el espacio donde se va a colocar el balón. Así que venga, cracks, primera oportunidad. ¡Oh! ¡Oh! Segunda oportunidad, amigos, vamos. Uf. Tercera y última, vamos con todo. Oh. Muy bien, amigos, vecino ya pasó, me la dejó bastante difícil. Hizo una pegadita al poste, rebotando ahí en donde las arañas hacen su nido. La única manera en que yo pueda ganar es que haga, aunque sea uno, pero que entre limpio al ángulo, como Quaresma, igualito. Así que a intentarlo. Oh. Segunda oportunidad, amigos. Venga, con fe, con fe. ¡No! ¡Casi! ¡Casi! Última oportunidad, amigos. Cada vez me estoy acercando más. Tenemos que lograrlo. ¡No! ¡Más arriba! Bueno, cracks, ni modo. En esta me tocó perder. Vamos 1-1 en total. Esto se pone bastante bueno. Cracks, vamos a continuar con el gol de Cristiano Ronaldo. Así es, Cristiano contra España. Tremendo gol de tiro libre. Vamos a intentarlo y a ver quién lo hace mejor. Comenzaré con mi primera oportunidad. Hagámoslo. ¿Listo, portero? ¡No! Segunda oportunidad. Nos vamos acercando. Con calma, con calma. ¡Uy! Tercera oportunidad, cracks. No podemos fallar. Venga. ¡No! Bueno, cracks, aquí mi estimado Capi solo metió 2 y más o menos. Con que hagamos 1 y le demos al ángulo, nos llevamos este gol de Cristiano Ronaldo. ¡Venga! Bueno, cracks, primera oportunidad. ¿Listo, portero? ¡Ay! ¡Así pasó! ¡Así pasó, eh! Segunda oportunidad, cracks. ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! Tercera y última oportunidad, cracks, para llevarnos este gol de CR7. No hay más. ¡Ay, ay, ay! No fue al ángulo, pero ahí está el espacio, ¿no? Ahorita lo hablamos y a ver quién gana, venga. Bueno, amigos, ya hemos platicado y hemos decidido que cada quien se lleva un puntito a casa. Así que venga, vamos por el cuarto gol. Cuarto gol, cracks, y vamos con Luquita Modric, que lo hizo contra Argentina. Un tremendo gol que hizo con varias fintas y la terminó colocando abajo, fuerte,
y colocado. Para decidir que es un gol legítimo, tiene que pasar por arriba de la pintura verde, abajo de la cabeza del muñeco y justo en ese espacio entre el poste y el muñeco. Así que ven, amigos, primera oportunidad. ¡Ay! Lástima que botó, cracks. Lástima, lástima. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Venga! Tercera y última oportunidad, cracks. Tenemos que asegurar dos para llevarnos este gol. ¡Venga! ¡Uf! ¡Otra vez botó! Muy bien, cracks. Vecino lo hizo excelente. Se aventó un golazo. Tenemos que hacer mínimo dos para poder superarlo. ¡Venga! ¡Vamos! Segunda oportunidad, amigos. Venga, lo estamos haciendo bien. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Casi, cracks! ¡Casi igualito! Tercera oportunidad, amigos. Venga, vamos por más. ¡Oh! Muy bien, cracks, eso estuvo bastante intenso. No sabemos qué es lo que está pasando. Creemos que fue un empate, así que marcador 3-3. Vamos a definirlo justamente en el siguiente tiro, que es el de Pavard. ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí en los comentarios. ¿Quién va a ganar? ¿Vecino o Capi? Esto se pone bastante bueno. Muy bien, cracks, como ya les había comentado, vamos a hacer el gol de Pavard. Así es, Pavard contra Argentina. Tremendo golazo, una joya. La verdad, va a estar muy complicado. Es casi imposible de replicarlo. Es una obra de arte. Pero nosotros aquí en Titanes no nos rajamos, así que a intentarlo. Por cierto, cracks, antes de que se me olvide, pusimos la barrera para delimitar exactamente la zona en donde tiene que entrar el gol. Si no entra justo en esa parte, el gol no cuenta. Primera oportunidad, amigos. Veamos qué tal nos va. ¡No! Muy elevada, cracks. Segunda oportunidad, amigos. Venga, está difícil, pero sí se puede. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Imposible, imposible, amigos, imposible. Cracks, no tengo palabras, lo de hace rato fue increíble, pero vamos a hacer el tercer intento. Igual y nos vuelve a salir. ¡Vamos! ¡Cerca, crack! ¡Cerca! Bueno, amigos, va mi turno. La verdad, Capi hizo un tremendo golazo y se estaba acercando demasiado. Traía el toque de Pavard, pero vamos a enseñarle cómo se hace. ¡Uf! Ok, ok, ok. ¡Ay, no, no! ¡Eso era buenísimo! ¡Ay, no manches! ¡No, no, no! Muy mala suerte para mí. Bueno, amigos, tenemos a un ganador aquí, mi estimado, de verdad. Se rifó con esos golazos. De verdad que lo hiciste excelente. Ahí está. ¡No manches! Muchas gracias, vecino. ¡Te la sabes! ¡Eres bien cumplidor! Mi modo, crack, si quieren ver otra edición, nos falta, ¿qué? ¿2014? ¿2010? Muchos likes y comentarios. Comenten si la quieren, si quieren más mundiales o, ¿por qué no?, alguno que otro torneo de Champions. También, ¿eh? También. Todo se puede, todo se puede. Nos vemos en la siguiente, cracks. ¡Woo! ¡Bye!